Tenemos información de última hora. Se tiene detalles que el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional Civil, está desarrollando varios allanamientos en busca de presuntos extorsionistas. Desde ayer le dábamos a conocer que este delito ha incrementado en nuestro país. Por esa razón, también se estaban desarrollando varias requisas en por lo menos 3 cárceles de nuestro país, porque según los detalles desde ahí, los privados de libertad coordinaban las extorsiones y daban las órdenes a las personas o a jóvenes que reclutan para que lleven a cabo las extorsiones. De esa manera se confirma que en Villanueva están realizando varias diligencias de allanamientos en donde buscan pues incautar el listado de los guatemaltecos víctimas de estas estructuras criminales de armas de fuego, pero también efectuar algunas capturas. Podemos verificar los detalles que brinda ya la Policía Nacional Civil a través de su cuenta de Twitter, en donde confirman entonces estas diligencias. Hasta el momento se desconoce cuántas viviendas están siendo allanadas, pero nosotros nos comprometemos con usted a brindarle todos los detalles conforme vayan pasando los minutos de las incautaciones y las posibles capturas que se podrían dar en el municipio de Villanueva.